Hola Danis, ¿cómo estamos? Hola, bienvenido al stream. Muchas gracias, Danis, igualmente para ti. Perdón, mi garganta. Feliz día del trabajo también para ti, Danis. Pensé que no sabía que en México también hoy era el día del trabajador. Buenas, que era bienvenido al stream. No sabía que en México también, o sea que ustedes ahorita andan de feriado. Hola, mi Scarlett. Oh, no se escucha, en serio. No se escucha. Qué raro que no se escuche, amigos. Sí se escucha. Danis me dijo que no. Hola, Scarlett. Buenas, buenas. ¿Qué era? Vengo a enamorar. ¿Cómo estás, Junior? Junior, ¿cómo te la pasaste ayer? Amigos, ¿se escucha o no se escucha? Sí se escucha, ese era. Hola Juan, saludotes. Gracias Mike por ese likecito. Ah, muchas gracias por acompañar un ratito, Juan. En julio trabajaron para comprar el Metroid, hombre. Hombre, mi Scarlett. No, el Metroid realmente me lo prestaron al final un amigo de los streams. Ya lo conocen muchos, el B11 Gamer, es speedrunner de Cuphead. Me dijo, si de verdad lo quieres, va, te paso mi cuenta de Nintendo Switch, descárgalo y ya. Yo, oh, ojo, gracias. Y entonces me pasó su cuenta de Nintendo Switch, me lo descargué y gracias a eso tengo el Metroid. ¡Sí! Gracias, Zorrito, por compartir, ya está bien. Ah, va, gracias, no sé qué había pasado, pero gracias por avisarme que no se escuchaba. Necesito un descanso, que no vas a descansar hoy, Fontaine. Hoy es feriado, no vas a descansar. Gracias, JC Cooper, por compartir el streamcito. Sí se escucha. Uf, ya me había asustado. Ay, licenciado, como diría la ochochito, al cabeza de concha. Qué bueno que estás bien, Junior. ¿Cómo te la pasaste ayer? Te vamos a cantar Happy Birthday. Gracias, Kevin Arellano, por ese likecito. Hola, Milia Piciosa, por ese. Gracias por esa reacción, Milia. Y hola, ¿cómo estamos, Milia del Team McMahon? A la tarde voy a trabajar, aunque sea festivo, me toca ir, dice Juan. Gracias, Tito, por ese likecito. No, pues sí, hay trabajos que sí no se descansan. Ay, de hecho, hay muchos trabajos que no van a descansar el día de hoy. Muchos, muchos. Gracias, Lord Hansen, por ese likecito. Bienvenido, Lord. Bájale al micro. Que le baje volumen al micro. Baja, espérame. Ahorita le bajamos. A ver, permítanme. Ah, hola, hola. Es que como que se me desconfiguró un poco. Como que ayer, fíjense que no sé si les conté que ayer yo estuve haciendo una prueba. Yo creo que ahí estamos mejor, ¿verdad? No sé si les conté que yo ayer andaba haciendo una prueba de un test en inglés que me están requiriendo para un trabajo. No sé si les conté, pues entonces pues tenía que poner mi audio y toda la cosa y como que se desconfiguró mi micrófono debido al test y todo eso. Entonces tal vez por eso son las fallas del micrófono del día de hoy, pero si se escucha ya mejor ahí me avisan. Si no, le bajo un poco más al micrófono, ustedes me avisan. Si se escucha bien y claro, dice Juan. Gracias, Juanito, debajo, dicen. El Sahel sigue dormido, no, hombre, sí se despierta hasta las 2, desde 40 segundos después, dice. Perdón, Juanito, quiero el ending. Ahora no se escucha la alerta. Danis, muchas gracias por esas 15 estrellotas. Muchas gracias. Oh, abracito también para ti, Danis. Abracito y besote. Muchas gracias por esas 15 estrellotas. Dani estrenando la barra de estrellas de este mes. Muchas gracias. Bueno, puede que no sea solo este mes. Puede que esta meta de estrellas me tome hasta 3 meses o más. Quién sabe, porque es bastante grande. Es para comprarme mi estufa y mi refri. Pues los que sabrán aquí.
quiero tener mis propias cosas y así, como independizarme más. Entonces, todo lo que sea recaudado va a ser para comprarme mi estufa, mi refri. Y esta, puede que esta meta, como ustedes ya verán, es algo grande. Puede que me tome 3 meses. Pero de que lo vamos a completar, lo vamos a completar. O sea, son 2 metas de 31 mil estrellas, pues. Entonces, por eso les digo, me va a tomar tal vez todo el año, no sé. Pero de que lo tenemos que lograr, lo tenemos que lograr. Y muchas gracias, Danis, por esas 15 estrellotas y estrenar la barrita. quiero el Ending Ray, ufales, Scarlett. Yo ahorita estoy en el metro y no estoy interesada. Desde que inició, yo sí... ok, Juan. Entonces, tal vez... Pero igual, tal vez sí he tenido problema en el micro. Gracias, Ángel, por ese likecito. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Lord? Qué gustazo tenerte por aquí. Es hora de cerrar ciclos, dice. ¿Ahora qué te pasó? A ver, cuenta. Sí, la cosa es que no he dormido. Uy, tengo enredado aquí. No he dormido nada. Acabo de terminar un dibujo. Le metí tanto detalle cuando lo terminé de ver. No me gustó, no, hombre, en serio, Funta. Uy, ¡oh, amigos, me apareció rojo el OBS! Amigos, me apareció el OBS rojo por un momento. No sé si se vaya a funar el stream. Gracias, pingüenito, por ese likecito. No, ¿y por qué no dormiste, Lord? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido al streamcito. Gum, 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 gum. Ah, amigos, además, este mes estamos en aniversario. El Dafox ya no le cae, dice. Uy, amigos. Amigos, se me anda poniendo un rojo el OBS. Sí, el Dafox ya no le cae. Se le extraña. Esperamos algún día regrese. Fuga, ya llegó el pendejo del pingüino, dice. Pingüinito, hola, ¿cómo estamos? ¡Feliz día! ¿Ahí en Bolivia también es el Día del Trabajador y hay feriado o qué? Buenas, pingüinito pro. ¿Cómo estamos? ¡Salutre! ¡Hola, Chihuahua Ska! ¡Guau! Bienvenido al stream, Chihuahua Ska. Gracias, Emerson, por ese likecito. Bienvenido. Ya les digo. Este mes están cumpliendo 2 años desde que creé la página. Fuga, dice Scarlett. No, Scarlett, no. Denle la bienvenida al pingüino Chavarría, al pingüino Ska. Cophead, ZZ, no. Cophead, Cot, Emerson. Bienvenido, Emerson, al stream. Hola, hola. Go. A following. Gracias, Chihuahua Ska, por sus idiotas. Que no los puedo ver porque, no sé, no me presento en los días que ustedes han seguido la página, pero sé que son muchísimos. Así que muchas gracias, Chihuahua, por esos idiotas. Hola, Julio, buenos días. Bienvenido al streamcito. Sí, al fin un feriado para respirar me lleva al... Uf, vale, sí, yo también necesitaba este respiro, la verdad. Pero ya mañana de vuelta a mi realidad. Ya mañana de vuelta a mi realidad. Me voy a deprimir, sí, porque yo siempre me deprimo. Sí, siempre me deprimo cuando... Pasan como unos descansitos. Gracias, Lía, por esa compartida. Pasan descansitos. Yo soy feliz, hago ejercicio, hago stream, juego y bla, bla, bla. Me la paso de maravilla. Luego, pum, viene, se termina el feriado y me deprimo. Es como que digo, oh, de vuelta a mi realidad. Yo creo que todos, ¿no? Ah, deja chambear. ¿Qué? No, tú estás de descanso. Apaga stream, ahorita voy a mimir, dice el Roberto. No, Roberto, mímase con el stream prendido ahí. Todo bien, mi pingüinito, aquí jugando copetcito. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Estoy jugando copet. ¿Tú qué estás chendo? ¿Usted qué está chendo? Amigos. Se me desconectó el OBS, amigos. Ando teniendo mal internet hoy. Gracias, Oli, por ese likecito. Bienvenida, Pisi. O sea, ando teniendo súper mal internet, amigos. Se me acaba de desconectar el OBS, así que puede que los haya sacado del stream. Una disculpa por eso. Sí, Chihuahua. Solo le doy en responder. Pero es que si le doy en responder, me tengo que salir de aquí del OBS, del juego. Y me cuesta mucho. Échate unos gum, 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 yes, para celebrar. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Aquí yo no te quiero decir Ale, te quiero decir Evil.
tengo que volverlo a hacer porque cuando quiero hacer algo lo hago y si no me sale como lo quiero lo vuelvo a hacer hasta llegar a la perfección. Mi estabilidad mental está por el suelo. Por dos, Juntay. Por dos. Rip stream. Sí, amigos, perdón. Se me desconectó el OBS. No sé si lo sacó del stream. Probablemente algunos sí. Así que una disculpa. El borrego nos dejó. Melia oficiosa del Team Magma. No te porles, Javier. ¿Quién como el Saer que no jala? Dice. ¿Quién fuera el Saer para pa andar haciendo para andar haciendo solo streamcitos? Bueno, entonces deja a Mimir, dice el Kep. No, Kep, ya, arriba, hora de despertarse ya. Amigos, yo sé que no va mucho del día, pero... ay, shit, mi OBS, mi internet está de asco. Yo sé que no he pasado mucho del día, amigos, pero ¿qué han hecho? Porque yo no llevo mucho del día, pero sí he hecho ya. Desayuné, mi desayuno favorito, que obviamente incluye plátanos fritos. Y no me acuerdo, solo, no he hecho mayor cosa, he descansado. Piso al stream, no, dice que yo también te cuento, Emilia. Amigos, perdón, anda como fallando el internet. No, que era el último, dice. Gracias, José Gabriel, por ese likecito. Bienvenido. ¿Cómo están esos gatitos, José Gabriel? Pero dilo bien. Siempre escuchas a Tuna decir, mini. Qué vergüenza. Hasta parece que no sabes inglés. No sé inglés, de hecho, Evil. No sé nada de inglés. De hecho, mi inglés es del asco. Es del asco. Mi clima está especial para estar abrazadito a Cindy Paola. Dice, ¿a poco hay frito en Argentina, José Gabriel? Aquí hay calor. De hecho, estamos en pleno verano. Gracias, Milia, por ese likecito. Bienvenida. Ah, no, Preciosa ya estaba aquí. Milia Preciosa fue la primerita en venir, así como siempre. No, que era el último, dice el David. Ay, David, déjame ser feliz. David, déjame ser feliz. Aquí andamos todavía luchando por mis equipamientos para independizarme. Aquí seguimos echándole ganitas. Anoche le eché Coca-Cola a la Maruchan. Guácala. Bueno, no sé si es Maruchan es lo que estoy pensando. Gracias, Rana Maxo, por ese likecito. Bienvenido al stream. Like si no se desplaza. ¡Ah! La pantalla en Mario World. No sé, no me sale una Strat Speedrun, Gufales. No entendí nada de lo que pusiste allí, pingüinito. Y eso que... porque no le sé nada... ¡Ay, no! ¡Qué mal ahí! No le sé nada a los speedruns del Mario World, pero like. Likeamos eso por si acaso es algo bueno. ¡Ay, amigos! Ando bien mensa en el Cuphead y en todo. Y en todo. Gracias, mi Lía Piciosa, por esos gigisotes. ¡No! Pero Chuchu, cajo, él tiene su tilina. ¿Ya estás en línea? ¡Ah, ufales! Amigos, perdón si me atrasé un poquito los comentarios, pero esto del de que se me desconectó el OBS hizo que se me lagueara un poco aquí, ya saben, el delay del chat. Pero dilo, no sé inglés. Amigos, ¿quién me enseña Mario World? Dice el pingüino. Yo te enseñaría, pingüino, pero realmente te enseñaría a ser noob. ¿Practicas algún deporte? Antes sí practicaba atletismo, Lord. Antes sí, antes. Ya no más. Pinche OBS se puso en rojo. Le decía Lord que antes sí practicaba atletismo. La categoría de velocidad, especialmente 100 metros. Hubo una vez que hubo una competencia nacional y participé nomás para ver qué pex. Y habían muchas personas en varias categorías y toda la cosa. Eso fue más o menos como cuando tenía como unos, no sé, 23 años. Hace como unos 4 años o más. Tal vez estaba más joven, 22, 23 años. Y me acuerdo que esa vez pues fue como un ranking nacional y quedé en el puesto 16, si mi memoria no me falla. Así que pues tampoco está tan mal. O sea, tampoco soy top 10, pero, o sea, por lo menos. Por lo menos. Y actualmente nomás estoy en un equipo de básquetbol, pero todavía no ha empezado el campeonato. Creo que va a empezar hasta como para mediados o finales de año. Pero sí estoy en un equipo de básquetbol. Cada quien elige como el método para de hambre, dice el Emerson Fales. Yo no puedo aguantar tantito de hambre porque me da la pálida.
no puede ser un follow, hay un sub. Dice, no, ¿cómo? No, no se puede hacer un follow, lo siento, Alejandro. Ahora tengo una gatita. Ay, no manches, José Gabriel. Del Team Mogma, perdón por atrasarme los comentarios, amigos, ya me pongo al día. Está fresquito el tiempo, qué rico, José Gabriel, yo ya quiero que aquí se ponga fresco. Se te olvidó el reloj, dice el Roberto. Uy, no, hombre, es en serio, se me olvidó poner el timer para el speed con Javier. Gracias por recordarme. Gracias, Kev, por ese likecito. Vamos, su hermosa del Team Michalín. Vamos, Lía Picias del Team Mogma. Le quité el follow a Julio en Insta. Y dice, F, Roberto, ¿y ahora por qué andan peleados o qué? Sí me tocó tirar mi maruchan y pedir una pizza. Sí, guácala. Se me hicieron una maruchan con coca, guácala. ¿Por qué dejaste al Julio? Dice el Emerson. Hay que hablarle al ingeniero Jorge. Ya no juegas bien, Guera. Bien, lo que pasa es que todavía no ha habido campeonato. De hecho, tal vez en un ratito vaya a practicar un ratito. ¿Por qué no? ¿Atletismo qué es? Perdón. Ah, atletismo es de correr. De correr. Las pistas, ¿has visto las pistas? Ahí donde corren. ¿Cómo se llama el equipo de básquet? Se llama, ¡ay! Rockstars. Rockstars, así se llama. Atletismo, Cindy Chocón, dice. Ay, no. Chuchu Jordán, no, hombre. No, ese es de la Yacita. Joel Esca, ¿cómo se llama el equipo? Se llama Rockstars. Gracias, Juan, por ese GG. JC Cooper Chavarría. Fernando Esca Chavarría. Ya te lo quité, pero en Twitch capa. Ay, Alejandro, como qué maldad. Qué maldad. Qué maldad, Alejandro no me quiere. Ya me di cuenta que Alejandro no me quiere. Pongo al copy y fuga. Bueno, no es que me tenga que querer, pues. O sea, no me aprecia, más bien sería. Gracias, Milia, por ese GG, piciosa. Uy, a ver, espérenme. ¡Saludotes, Paco! ¿Cómo estamos? Gracias por ese likecito, bienvenido. Gracias, Milia, por ese GG. Pogo, el Gopi, fuga. Pogo, el Gopi, ¿qué es eso? Y estudia, si es así, ¿qué carrera? Sí, ya no estudio, Lord. Ya terminé. Estudié pedagogía y administración educativa. Así se llama la carrera. Pero ya... Ya no estoy. Ahorita ya solo trabajo. Trabajo, hago streams en mis tiempos libres y cuando sea lo del campeonato de básquet. Pero igual lo del campeonato de básquet solo es una vez a la semana. Ya sea que me toque partido el sábado o me toque partido el domingo. Pero eso todavía no ha empezado. Empieza como para finales de año más o menos. Mediados, finales, por ahí. Todo bien, Paco, ¿y qué tal tu descanso? Alije, va, que va, José Gabriel, me parece súper. En Ecatepec roban y corren, eso es atletismo. Eso no es atletismo, pero seguro practicar atletismo te va a salvar la vida, Roberto. No, pero ahorita realmente ya casi ya no practico atletismo. A veces sí voy a la pista, como les digo, de repente tal vez hoy vaya a la pista y tal vez practique unos tiros de básquet, de repente. Y pues, porque sí me mantengo un poco activa todavía. Me baño y trabajar. Se murió tu moto, Funtime. No. F, sí fue duro el accidente. Rockstar, ¿les gusta el rock? Pues cuando yo entré al equipo ya se llamaba Rockstars. No sé por qué les pusieron así. De hecho, ahí tengo mi uniforme. Sahir Carter, el rock es cultura. Soy un ser de maldad. Parece que no me conoces. Dice, ya me di cuenta. La verdad, ya me di cuenta, Alejandro. No es nuevo para mí que eres un ser de maldad. Solo escucha tu mismo nombre en Twitch. Escucha tu mismo nombre. Ya con eso ya yo dije, no, hombre, pura maldad. El Alejandro es pura maldad. Gracias, José Luis, por ese likecito. Bienvenido. Pero no, ya me acordé. Se pronuncia Evil. Evil. Alejandro igual a Evil. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué no tenía doble vida? Oigan, cierto, el pajero anda mimido. Sí, está bien mimido, pingüino. Se levanta a tipo de aquí a una hora. ¿En qué trabaja? Soy maestra. Soy maestra, Lord. Pero estoy buscando por un nuevo trabajo. Porque a los maestros no son muy bien pagados aquí en mi país. No sé en sus países, pero al menos en el mío no pagan muy bien.
no tenemos prestaciones y cosas así, de esas cosas de la ley. Gracias, Iván, por ese éxito, bienvenido. Clac, 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 clac. Ahí está. Gracias, Milia, por ese chichi. Javier. ¡Ah, aquí está Chitox! ¡Hola, mi Chitox bella! Bienvenida al streamcito. ¡Hola! ¡Hola, Chuchu, mi amor! ¡Hola, mi preciosa Chuchitox! ¡Mua! ¡Besote para ti! ¿Cómo estás? Aquí esperando tus streams, mi bella. ¿Vieron cómo pasé entre medio de esas dos estrellas? ¡Buenas, José Luis! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido al streamcito! Eres como... No, ya quisiera ser directora, Lord, pero de hecho estudié para eso. Pero sí, es más o menos orientado a eso. Me invitas a los partidos, va que, pero es hasta aquí. Mejor que el equipo se llame Las Tilinas, dice. Gracias, Iván, por el likecito. A ver tus setes de Jimmy. Ah, mira, ya solo pasamos al Cagni, mi Ochitox, y vamos al de Jimmy de una vez para que lo veas antes que te vayas. Gracias, Floki, por ese likecito. Bienvenido. A ver. ¿Cómo estamos, Floki? Uniforme color verde, Metra, confirmo. Ay, mi OBS. Sí, Floki, hoy sí, echarle ganas. Producción. Perdón, JC Cooper, esta es mi última. Gracias, Francisco, por compartir. Esta última Michi la dejaron sobre una avenida y mi hermano me la trajo. Y el problema es que no deja que se acerquen las otras gatas. Y... No, hombre, eso sí está un problema. Eso sí es un problema, José Gabriel. Ándale, pero ve, siempre carreo los streams de Tuna, dice Alejandro. Sí, pero el mío no lo vas a carrear. Hasta ya me diste un follow. ZZ, fuga, guaque. Fuga o a comer. Va que va, provechito. Pingüinito, provechito. Gracias por pasarte. Gracias, Milia, por ese GG. Gracias, Juan, por ese GG. Gracias, Paco, por el GG. Anduve hablando con Charlie. De hecho, sobre los streams y así, andaba viendo qué onda con mi PC para ver qué podemos hacer. Ahí me dio una que otra cosa para armar una buena PC. Ay, ojalá que sí, mi Chitox. Ojalá que sí. Mira, mi PC es una laptop. Ni siquiera es una PC. Pero me saca de apuros de los streams. Por lo menos puedo transmitir y así. Y entonces, con que tengas así una compu decente, pues ya la armas. Ya después se va a ir armando ya más poderosísima la PC. Pero ojalá que sí, mi Chitox. Ojalá que sí, por ahí te esperaremos, por ahí te estaremos viendo y apoyando. Ya solo pasamos el Cagni y pasamos al Jimmy para que lo mires. ¿Hasta qué edad crees que seguirás jugando videojuegos? Voy a jugar videojuegos hasta que sea chiquita. De hecho, ayer, por ejemplo, me levanté a desayunar, hice el oficio así rapidito y luego dije, bueno, me voy a ir a enchantar, me voy a ir a encerrar a mi cuarto a jugar el Metroid Dread. Entonces dije, uy, y luego me puse a pensar, imagínate que tuviera un hijo, Chuchu, imagínate que tuvieras un hijo. ¿Qué harías? O sea, desayunan los dos, hacen el oficio de la casa. Y luego tú te vas a ir a tu cuarto a encerrar a jugar videojuegos. ¿Qué va a pensar mi hijo de mí? Entonces dije, uy, no, hijos no. Pero no tengo edad, Hansel, el Lord. Hasta que me muera, creo yo. Procesando tu video. Ah, muchas gracias, Floki. Muchas gracias, de verdad. Que de verdad, muchas gracias. Es que Floki tiene un buen de alcance en el TikTok. Y dice que va a poner un video mío. Para que se vea, para que lo vean y así. Y de repente pues venga una que otra personita por allí. Los de Misco tienen miedo al tres quiebres, dice, confirmo, Emerson. Gracias, Milia, por ese GG. Va, ahora todos vamos al de Jimmy, de una vez. Yo por poco iba a mandar un GG McMahon. Uy, por poquito, Milia. Andamos jugando con el Copet. Tienes que poner GG Copet. A ver, ahí está. Si se me pasó algún comentario, lo siento mucho, pero ya saben, delay porque hay mal internet. La Shushu ahora nos dijo, el tren fantasma me está matando, dice. ¿A poco yo digo eso? ¿A poco yo digo eso, Floki? Aquí está el Jimmy. Ajá, videojuegos para control de la... A ver, espérenme. Para control de la sobrepoblación, dice. Sí, veámoslo de esa manera, es algo positivo. Jijijija.
Ahí está el tetudo de la Alexia Joana. ¡Cope! ¡Cope! ¡Chavis, no sé qué! ¡Ayuda! Esto no es un meme. Estoy enamoradísima de Jimmy. ¡Ay, no, mi ochito! Yo creo que nunca vas a superar a tu de Jimmy. Va a ser tu viejo por siempre. Pip, pip, pip. Piririr, pip. Neta, préstame una máquina. Ya me urge cerrar este ciclo, dice. Dice Guerra. No, hombre, Guerra. Yo la verdad sí tengo, bueno, no es mía en sí la máquina, pero aquí mi bro sí tiene máquina para eso del pelo. Si estuvieras aquí ya te hubiera dicho, tómate la prestamos, rápate. Ahí está, de Jimmy Tetón, para mi bella Alexia Joana, para que se lo haya deleitado ahí. Yo tengo con la que rapo a mis perros. ¿A poco rapas a tus perros, Fernando Esca? ¿Qué clase de dueño eres? ¿What? ¿Cómo está eso que rapas a tus perros? What the fuck, Fernando Esca. Ese es mi verar loco, dice. El Guerra ya está en camino a México, viene junto. ¿A poco el Guerra va con el Dafox? ¿Ahí se van a reunir o cómo? Yo juego dúos en Fortnite con mi hijo, dice. Sí, pero es que sabes cuál, pero está bien jugar con tu hijo. Gracias, Juan, por ese chichi. Está bien jugar con tu hijo. El problema es que a mí me gusta, y si yo quiero jugar solita, por ejemplo, como ahorita el Metroid Dread, no se puede jugar en dos. Es de uno. A veces que esté ahí a la par mía jugando, pues. Pero, o sea, yo soy de esas que quiere estar todo el día zampada ahí en la tele. Jugando y en su cuarto todo el día ahí, y ni modo que voy a hacer, va a ser un mal ejemplo. Yo soy así de que no me molesten, voy a estar jugando. Es mi tiempo, ¿me entienden? Es mi tiempo, a solas. One Piece, dice. ¡Ay, no! No me di cuenta de ese caramelito. Caramelo de chocolate. Pensé que me iba a tirar caramelitos, amigos. Por eso no le empecé a hacer aquí para arriba. Ay, no. Ya valimos. Piririri, piririri. Piririri, piririri. Solo el grandecito es el más greñudo se pone mi papá. Ah, ok. No, entiendo eso, Chihuahua, acá, porque nosotros también... tenemos una perrita, digamos, y le crece mucho el cabello de aquí de la cara. También andamos recortando ahí para que mire. Porque si no, una vez le tapa los ojos y no mira nada. Justo hace unas horas subí un video que hice y ya tengo un chingo de visitas de nuevo. En serio, qué genial, Floki. No sé cómo le hace el Floki, pero el Floki tiene varios seguidores en TikTok y tiene un montón de vistas en sus videos. Déjale el niño al Julio para que lo cuide, dice Emerson. Y si el vato, digamos la pareja con la que esté en ese momento, también quiera jugar, ¿qué? Para. Yo creo que mejor lo ideal sería un mundo sin Bendy. Y ya. Ay, amigos, entre veces se me pone rojo el OBS. Si en algún momento el stream es así de que no se puede ver, así que ya no es agradable porque se traba, digamos, entonces me avisan, porfa, y lo paramos. Porfa. Imagínate que tu hijo rompa tu pibi en Cuphead, ufales, yo sería genial, Lord, sería súper genial, sería lo máximo. Estaría muy orgullosa de mi hijo. ¿Por qué no? Tremendo. Hijo o hija. Yo la verdad quiero una nena. Yo sí quisiera una nena porque pues en mi ambiente solo hay puro vato. Puro vato.
puro vato, no tengo ninguna mujer en mi vida. Gracias Juan por ese chichi, gracias Floki por esos idiotas, que no los puedo ver porque anda bug. Dice Chihuahua que me salga y le dé like o me digan en los comentarios, pero si no me tengo que salir de todo aquí. Se trabó, sí, Hansen, porque se puso en rojo por un momento, lo ve, y sí. Lo siento mucho, amigos, perdón por eso, esas bugs, esas lagueadas que se andan echando. Madre, tenía que decirme hasta atrás y decía, ¿por qué está leyendo comentarios que no están? ¡No, hombre, Floki, en serio! Ay, no manches, Floki. Bueno, también yo también tengo problemas, porque ya les digo, me está medio fallando el internet el día de hoy. Pero ya les dije, amigos, por favor, me hacen favor, que si el stream es así, ya que no se puede ni ver, ni disfrutar, ni nada, me avisen, porfa, porque así ya... Mejor lo cortamos. Y probamos más tarde o mañana. Mi hijo va a jugar Cuphead, quiera o no, dice la Ochitox. Y lo, ¿sabes qué es lo mejor, Ochitox? Va a tener a la mejor maestra. O sea, tú. ¿Quién más quiere que la mejor maestra de Cuphead? En serio. Como para que no vaya a ser, tiene que ser hasta mejor que tú. Tienes que decir tú, güey. Tienes que ser hasta mejor que yo, güey. Para pa 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 pa. ¡Ay! Te está haciendo mal escuchar eso, pluma, dice. No, amigo, ya en serio, si el stream de verdad ya no se ve bien, ya ni siquiera es visible, me avisan, porfa, para parar. No, hombre, amigos, yo lo que quiero es llegar con por lo menos 2 vidas al final y miren lo que me hace este güey. Si es niña, Telsa Mariana. Tesla Mariana. Si es niño, Cristiano Elón, dice. No, yo ya designé los nombres de mis hijos. Por ejemplo, si es hija, si es mujer, se va a llamar Halle, por me gusta ese nombre, no sé, tal vez por, no sé, Halle Alessandra, porque mi mamá se llamaba Sandra, entonces le pondría, pero a mí no me gusta el nombre Sandra, no me gusta, entonces le vamos a agregar Alessandra, como Alexandra o como Alejandra, pero Alessandra. Y si es hombre, se va a llamar Brett, porque ese es el nombre de mi crush, de una banda, Brett, pero no sé cuál va a ser su otro nombre. Solo sé Brett algo. ¿Quién pa' quién? ¿Quién para quién para abrir una tienda así bien bonita de pastelitos y hacer alabado y rebelión juntos, dice el Floki? No, hombre, yo pensé que de verdad me ibas a decir que una tienda de repostería, pero así de verdad, de veras, ya se arregló. Ah, va, Hansen, gracias por informar. Sí, es que sí, ahorita sí, como por ejemplo, sí está en verde el OBS, o sea, eso quiere decir que sí está corriendo perfecto. Pero entre veces se me pone color rojo y ya eso quiere decir que ya valió. Amo la música de Wally, dice, sí, a mí también me gusta mucho la canción del Wally. Ay, no, amigo, le tiré mal ahí el especial. Oh, qué mal, Bepi, otra vez. Gracias, Miria, por esos gigisotes. ¡Capé! Le van a decir, hey, Alexandra, Halle. No le van a decir así, Emerson. Ya por mago de O, dice el Emerson. No, Emerson, que aquí no sacan copy. Aquí no sacan tremendo copy. De hecho, mi meta... Ay, a ver, ahorita leo tu meta, Floki. Mi meta es trabajar en unos años, abrir mi propio restaurante, dice. ¡Oh, qué bonito, Floki! Sí, con esfuerzo y lucha y todo se puede alcanzar. Todo se puede alcanzar. Ya verás que si te lo propones, sí lo logras. Yo digo que sí lo logras. ¿Qué me di? Como Halle Berry. No sé, como el cometa Halle, decía yo. No sé quién es Halle Berry. Pero supongo que sí. Uy, no, amigos. Qué mal ahí. Ay, amigos, todavía me está empezando a doler el hombro ya. Me duele un chingo, me duele un montón. ¡Ay! ¡Ah, me duele si lo levanto así! ¡Hola, Sajier! ¡Buenas! ¡Bienvenido al streamcito! ¡Hola, ojito! ¡Ya se despertó el bello durmiente! ¡Buenos días! Ya le fue a dar a Scarlett su beso de plano y por eso ya se levantó. ¿Qué
gracias, Ajir, por compartir el streamcito. Y voy a encontrar al Julio, a la Shushu. Ah, va, ahí me contratas, Floki, pero bien pagadita, ¿sí, no? ¿Pa qué? Gracias, Cabeza de Concha, por ese GG. Ya está, Ajir, dice. Gracias, Cabeza de Concha, por ese likecito. Bienvenido. Ya casi se completa la meta, Cabeza de Concha. Los niños son creativos, dice. Sí, mis gordos, son súper creativos, la verdad que sí. Gracias, Ajir, por ese likecito. Bienvenido. Para después esclavar. Ah, no, entonces, no. Fuga. Zafo, zafo, Floki, zafo. Zafo. Gracias, Cabeza de Concha, por compartir el streamcito. Y bienvenido al stream. ¿Y no te gusta Harley como Harley Quinn? No, no me gusta Harley. Me gusta Halley. Como el cometa Halley. Pere, 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 pepe, pepe. Anda metaleando. Vi que comentaste en la foto que conocí a Mario Castañeda. Ah, sí, te puse una foto ahí de que felicidades. O no me acuerdo que te puse un sticker. Así, porque está genial. Lía, imagínate una foto con la voz, con el Mario Castañeda. Amigos, el Floki subió un... ¿Vieron el video que subió el Floki? Donde yo estoy haciendo... ¡Ah! Y sale... ¡Ajaja! Algo así. Se mamó el Floki. Se los juro que yo ayer en la noche que lo vi, o sea, yo me empecé a matar de la risa, así de... ¡Ah! Y se los juro que hasta me dolía todo aquí. Ya no aguantaba el dolor de la panza de tanto que me estaba riendo. Ustedes no se imaginan, amigos. Ay, no. Ponle Julio. Dice, no, no, ni mergas. Sajira, ni mergas. Se va a llamar Brett. ¿Brett qué? No sé. Pero Brett algo. Si lees esto, eres mi crush. Dice, ojito, Francisco, Emerson, Carlos Ríos, Sajir, eres son crush del Julio. El Saer se fue al Zócalo y no me llevó. Dice, no, F, saber ni a quién se llevaría. De plano se llevó al tan divino. Estaba mimiendo y la Scarlett me despertó. Te despertó así como la Bella Durmiente. Está así bien mimidita. Le dan un piquito y se despierta. Gracias, Lalito, por ese likecito. Así te despertó la Scarlett. Julio Tobar reaccionó a tu publicación. Gracias, Lalito, por compartir el streamcito. Hola, mi Shushu Bella, muchas felicidades, un abrazo psicológico. Gracias, Lalito, muchas gracias por esa bella felicitación. Y un abrazo psicológico también para ti. ¿Cómo estamos? ¡Ga! Y de todo un cómico el Floki. Te mamaste, Floki, literal. Brett, no, Brett es pancería. B-R-E-T-T. B-R-E-T-T. Ay, ay, ay. Con un zape o con un besito. Pues como se anda portando mal, no dudaría yo que lo despertó con un zape. Uy, cope. Está, nice. Parará, parará. ¡Ay, no! Gracias, Esme, por ese likecito, viciosa. Muchas gracias por ese likecito. ¡Ufales! ¡Feliz día de la chamba! Igualmente para ti, Scarlett Bella. ¡Feliz día para ti! Amigos, espero estén disfrutando su día de descanso. Mejor means with bread, dice. No, hombre, cállate, Floki. Cállate. Todo adolorido de mi pierna, mi Shushu Bella, de la carga caminata al Cerro de la Estrella. Ah, ¿dónde queda eso del Cerro de la Estrella? Se escucha muy bonito. ¡Miley Hanna! Hola, ¿cómo estás, mi bella Esmi? ¡Saludotes! ¿Cómo has estado? Espero que estés muy bien. Qué bonito verte por acá en el streamcito, mi bella. ¡Saludotes y abrazotes! Espero que estés muy bien. Te manda saludos, Steffi. ¡Ah, muchísimas gracias, Chihuahua! ¿Está en stream o cómo? Saludotes, dile que también le mando saludos, que gracias por el saludo y que también le devuelvo el saludo. Muchas gracias.
menos al Panjir, dice. No, ay, ¿por qué al Panjir no? ¿Por qué? Sí, también chambea. ¿Cómo de que también al, cómo que al Panjir no, si chambea? De hecho, el Sahir chambea más que todos nosotros aquí, porque chambea en su propia panadería. A ver, púfales, amigos. ¡No! ¡Hola, no, amigos! ¡Oh, no puede ser! La regué. A ver, otra vez. Gracias, Galito, por esos tiotas. Muchas, muchas gracias. Cindy Michota Fernández dice, ¿cómo? ¿Cómo que Michota? Iztapalapa, Ciudad de México, dice, ah, ok, es un cerrito, qué bonito. Todo bien, mi Esme, aquí haciendo streamcito ya. Muchas gracias por pasar a la página a saludar. Todo bien, aquí haciendo streamcito. Este mes estamos de aniversario. Ahí está. No, dice Floquino, ¿qué? Ay, no, amigo, me cae mal cuando sale el brazo. Este fierro, dice, ¿qué fierro? Ja, ja, dice el Guerra, no, hombre, Guerra, ¿de qué te andas burlando ahora? Hola, Shushu. Hola, Almir, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Bienvenido al streamcito, ¿cómo te encuentras, Almir? Gracias por ese bello saludote aquí en el chat. Qué rico, dice el Emerson Shocom. ¿A qué se refieren con eso? Mejor ya no albureo, dice. Sí, mejor ya no alburees, porque después en Emerson se lo toma en serio y se puede ilusionar. Uy, me anda dando unos sabrositos parris. Benito Camelo. Estoy bien, gracias, qué bueno, que está súper bien. Almir, me da mucho gusto y también me da mucho gusto verte por acá en el streamcito. Gracias por pasar a saludar. Dale, Copet, ahí está, nice. El Saer, aparte de borrar comentarios, también borra mensajes, dice el Julio. No, hombre, Saer, ¿por qué? Si ya lo he dicho, ya está dicho. Si ya lo vio Dios, que lo mire el mundo. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Emerson Ozuna Yandel, dice. Ay, no. ¿Por qué Yandel del Wisin y Yandel? ¿Qué tal te fue el fin de semana? Todo bien, Almir. Gracias a Dios. Lo disfruté muy bien. Fue un fin de semana muy, muy... Descansé. Más que todo ayer fue que descansé más. Pero todo bien, todo bien, todo correcto. ¿Y tú qué tal, Almir? Hoy, pues, a disfrutar también el último día. Mañana a trabajar otra vez. Hoy, pues, porque nos dimos el lujo de descansar por el Día del Trabajador. Pero ya mañana... De regreso a las labores nuevamente. Muchas gracias, Almir, por ese follow. Chucho, ¿te acuerdas del exprimo que pasó a saludarla otra vez? ¿El exprimo? Gracias, Jorge Isaac, por ese likecito. ¿Cómo así? ¿Chihuahuasca? ¿Exprimo? ¿Exprimo? ¿Cómo así? A ver, ¿a qué te refieres, Chihuahuasca? What do you mean? ¿A qué te refieres, Chihuahua Ska? Guagua Ska. Ahí está, no con. Sí, mañana vamos a trabajar nuevamente. Sí, Almir, con todo ahí. Hoy es domingo, dicen, no, ya quisiéramos que hoy fuera domingo y mañana lunes. Pero es que te amo, ojito, Yorchito. Hola, ¿cómo estás, Yorchito? ¡Siu! Miren, ahí está Yorchito en el chat. Yorchito, qué bonito tenerte, verte por aquí. ¿Cómo has estado? ¿Para cuándo regresas a los streamcitos? ¿Para cuándo, mejor dicho, nos organiza un torneito? Que el tiburón se echa unos torneos buenísimos. Es decir, yo no voy a participar, pues, porque no va a ser All Bosses. Pero, por lo menos voy a estar disfrutando del evento. Panadería, sí, Sajid. Si tú haces, tú eres repostero y todo eso, ¿no?
No le hagas caso al Fernando, te está albureando. Dice, ¿a poco, Chihuahua, tú albureándome? En serio, Chihuahua, no lo esperaba de ti. De tu ex primo que nos contaste, mi ex primo. What the fuck, Fernando, es que no sé ni de qué estás hablando. ¿Exprimir un limón? ¿Qué? No les entiendo, amigos. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué haciendo? Hoy no hubo chilaquiles, Fer. Sí, hoy se dio su descanso. Es que hoy es el día del trabajo, Yorchito. Hoy se dio su descanso. Ya estamos por regresar. ¡Chuchuseo! ¡Qué genial, Yorchito! ¡Qué genial! ¿Aquí o en la moradita? ¿A dónde vas a regresar? Sea donde sea que regreses, te va a ir muy bien. Y ahí vamos a estar pasando los streamcitos para apoyar. Ojalá que pronto, Yorchito. Ojalá que sí. De verdad se extraña el Yorchito. Uy, no, amigos, qué mal ahí, súper, súper mal. Muy mal, a ver otra vez. Mi compa, el alma de las fiestas, dice. Sí, no, es que no sé qué está, no sé qué me quiere trolear el Chihuahua ahí. Pero por algo me anda diciendo que mi ex primo, que no sé qué. Algo me quiere trolear ahí, eso no me huele bien a mí. Cuando seas grande entenderás. No, hombre, Floqui, a ver, explícame, yo ya estoy grande. Voy a regresar a vivir conmigo. Va a regresar a vivir conmigo el Yorchito, dice. No, hombre, sí hacen falta ver esos cops del Yorchito y el Fresca que hasta se juntaban. Hacen falta, de verdad, hacen falta. Se los digo en serio. Ay, no, Chuchu, qué mensa estás. El hijo del Yorchicho. ¿Del Yorchicho? El hijo del Yorchito se llama Yorchi Escap Play Castillo. Ay, no. ¡Meow! Que ellos te confirmen ahí en el chat. Yo creo que así se llama, así. Algo así escuché. A ver. Tú hast. No sé qué mía. Yo creo la morada. Todos me dicen que aquí ya no está chido. Dice el Yorchito. Está igual que siempre, Yorchito. Está igual que siempre. Así como cuando tú hacías streamcitos, así está igual, tal cual. Que a veces da alcance, que a veces no da alcance. Que van personitas, vienen, a veces donan, a veces no. Así, igual que siempre está. O sea, no ha cambiado nada. No ha mejorado nada y tampoco ha empeorado nada. O sea, sigue igual. En mi parecer. Ni me hablen porque ando frustrado y les puedo arrimar un merchazo. Dice, ¿qué? ¿Por qué andas frustrado, Gera? A ver, ups, perdón por hablarte, Gera. Perdón, debí ignorar ese comentario. Te faltó el boy al final. No, hombre, sí, porque le tuvieron que haber puesto boy, porque el boy, fijo, el boy es el padrino de su chamaco. Ojito, mía Coluche, muchas gracias por ese followcito a la página. Miren, amigos, ya nos estamos volviendo famosos, que ya hasta nos está haciendo mía Coluche de RBD, de la famosísima banda RBD. Gracias, mía Coluche, por ese likecito. Por cierto, soy tu fan, me encanta tu canción de Sálvame, me encanta esa canción. 3 likes y raideamos al Ortuño. Dice, ¿a poco está en streamcito el Ortuño? Yorchicho. Sí. Así le dije por accidente. Por accidente le dije Yorchicho. Pero no se burlen, fue accidente. Ay, amigos, ya no tenía otro especial ahí. Ya no le pudimos tirar el tercero. Ni modo, jefe. Ahí está. Hola, Andrés, buenas tardes, bienvenido al streamcito, ¿cómo estamos? Hola, mía Coluchi, saludos en el chat. Gracias, Ricardo, por ese likecito, bienvenido. Julio Tomar Siquín Pachut, dice, mi mamá, yo en el Pride, ¿qué es el Pride? Gracias, Ronald Dueñas, por ese likecito, bienvenido. Scarlett Gómez ya no es la misma desde que el Sahir anda ahí mero simpeando ahí. El Sahir ya pidió su té de ramo blanco de la panadería. Dice el Chihuahua Esca. ¿Ya cuál es tu tiempo en All Voices? Uy, Yorchito, no sé cuál es mi tiempo. No sé, ya ni me acuerdo cuál es mi tiempo. Ya no hago speedrun, Yorchito, ya no juego speedrun. Solo juego así coge de para disfrutar, digamos, para transmitir un juego que me guste mucho. Así, digamos, como diría la chaviza, de chill. Solo juego Cuphead de chill.
pero ya no me acuerdo realmente cuál es mi tiempo. Si mi memoria no me falla, es 33 minutos con unos segundos, pero no me acuerdo cuántos segundos específicamente. Gracias a Skepcho de Pueblo Paleta por ese likecito. Es 33 minutos con segundos, Georgito, pero no me acuerdo cuántos segundos en específico. Ahí sí te quedo mal, no sé cuántos segundos en específico son, pero es 33 minutos y algo. Lo hubiera podido mejorar, sí, pero ya no practico speedrun, ya no practico speedrun. Voy a fingir ser un bot, dice el Floki. Va, Floki, a ver cómo le haces con papel de bot. A ver, a ver. Estaba jugando Doom y se bugueó y no se guardó la partida. ¿En serio? F, F, gran. Es lo más triste que he leído hoy. ¡Ay, ojito ahí con las estrellitas de Ronald! Muchas gracias, Ronald, por las 15. Muchas gracias. ¿No puso nada? ¿No puso nada? No leí, no escuché al bot. Ahí está, ¿cómo estamos? Hola, Ronald, todo bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muchísimas gracias por esas 15 estrellotas. Gracias por ese apoyo, muchas, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo te encuentras, Ronald? ¿Qué tal va tu descanso? Bueno, si es que tú tuviste descanso hoy, pues, porque no sé si solo en México y en Guatemala hubo descanso, o a poco eres de México, Ronald. Gracias, Ronald, por esas 15 bellas estrellotas, que me ayudan un montón. Muchas, muchas gracias. Pues el que se coma al Julio explota. ¿Por qué? ¿Acaso el Julio es explosivo o es inflamable o qué? Sahir sí, pues no rifa. Dice, sí, Sahir, se te quita tu estilo. Se te quita tu estilo. Gol, voces y fuga, dice el Sahir Carter. Los animales que comen carne se llaman carnívoros. Los que comen plantas, herbívoros. Los que comen enchiladas, enchiladívoros, dice. Muy buenos días, amiga. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Ash? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Tú cómo te encuentras, Ash? Gracias por pasar a saludar aquí al streamcito. Gracias, gracias, Guaymas, por ese likecito. Bienvenido, Guaymas. ¿Cómo estás? Juega al pibe que chía. Dice, ¿cuál es ese, Scarlett? ¿Cuál es ese juego? Gracias, Ronaldinho, dice el Alito. ¿Por qué gracias, Ronaldinho? ¿Qué? Va a haber stream hoy en la noche, dice Floki. Puede ser, Floki, lo consideraré. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya casi llegamos a la mitad. Sí, ya casi llegamos a la mitad de la meta, amigos. No, amigos, esta meta sí me va a tomar mucho tiempo lograrla. No sé, unos 2 o 3 meses, quién sabe. 2 meses, tal vez. Pero de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Gracias, Juan, por ese GG. ¡Ay, no, no! ¡Chuchu! No, Chuchu, a ver otra vez. Solo con una vida ya no me la rifo. Para poner algo así, quizá aparezcan nuevas personas hoy en la noche, dice Floki. ¡Oh! Es que, como yo solo hago streams una vez al día, entonces, ahorita lo hice en la mañana, pues, porque puedo hacerlo en la mañana, porque no chambié. Pero si quieres, mejor pon algo así como que streams, digamos streams todos los días. Y podemos tal vez establecer un horario fijo, para tener un horario fijo. Dicen que la Shushu le pega a sus alumnos. Dice, no, Dios guarde. Aquí no se les puede ni siquiera hablar fuerte porque rápido los papás se ponen furiosos. O sea, no se puede. Aquí es muy delicado. Aquí en todo el mundo. O sea, es muy delicado ser maestro porque los niños se pueden tomar algo mal y rápido se lo pueden decir a sus padres. Sus padres rápido van a reclamar al colegio. Entonces es muy delicado ser maestro, la verdad, en ese aspecto. Dios guarde, Dios guarde. No, dice Lalito, sí, Lalito. Ya vamos por el Phantom, amigos, ya vamos por el Phantom. Cristalito, sí, yo creo que por eso es que le llaman la generación de cristal. No, pues, pero es que tampoco hay que pegar, pues. Y se dicen que en la educación de antes, bueno, no sé, pero por ejemplo, nuestros abuelos y así nos pueden contar de que tal vez a ellos sus maestros sí les pegaban o les daban reglazos y cosas así, pero eso pues era antes. Ahorita las cosas han cambiado. Me parece que tampoco hay que recurrir a eso, ¿no? Tampoco hay que recurrir como pues a golpear a alguien, mucho menos a alguien ajeno a uno. Son hijos, no son mis hijos, son hijos de otras personas.
Tenía 3 minutos atrasado. No, hombre, Jajir, a todos les ha pasado eso. Pero yo creo que ha de ser por el problema de que me anda fallando el internet. Entonces puede que tal vez eso influya en eso. El pibe de 16 años dice, mis tiempos te sacaban sangre. Ay, no, ahí la lleva. Ahí vamos, Andrés, ahí vamos. Poco a poco, poco a poco. Ah, Mr. King Dice. 3, 1, 3. Ok, vamos al cigarette. ¡Ya fuga! ¡Ay, amigo! ¿No se fue? No se fue. ¡Qué horror! ¡Qué horror de cigarro! Oye, amigos, me lele aquí. Me lele aquí. Ahí está. El 4. ¡Ufales! No me dan vida en ninguno. Tengo que cuidarme. Aquí no me dieron vida. No, chuchu. Al puro del profesor Jirafales, dice Lalito. ¿A poco el profesor Jirafales pega? Ayer me tomé una coca de piña que me encontré en la banqueta. Estaba medio rara. ¿Para qué te la tomaste, Floqui? ¿Saber de quién era? Aparte ya estaba medio caliente por el sol. Ahí está. 1, 2. Gigi, no the smoking, please. No the smoking. Así como dice el cigarette. No the smoking, friends. Déjame peino que ya va a prender el Sajir. Ah, va, va, va. Me parece bien. Arréglate. Bien bonita, Scarlett. Bien bonita, por favor, porque ya va a prender el Retro Raptor, si ya sabes que anda allí albureando por otros rumbos, por otros rumbos. Ay, amigos, ya solo vamos con una vida. No sé si se vaya a poder. ¿Quién sabe si se vaya a poder? Puras defensas, dice. No, hombre, Floquín. Ojalá no te vaya a hacer mal, ¿eh? Con que no te enfermes de la panza, todo bien. Vamos, Chuchu, tú puedes. ¡Pinche! ¡Ay, otra vez! ¡Desgraciado! La amiga del puro furro, dice Lalito. No, ¿quién? ¿Yo? Ya quemando Susu al buen Saer Carter. Pero si es que mi Scarlett ya lo sabe todo, Andrés. Hasta lo ha visto con sus propios ojos. Yo no sé. Yo solo estoy diciendo cosas que Scarlett ya sabe. Yo nomás solo le estoy advirtiendo. ¡Don't smoke it! Ya te auguriaron como 10 veces hoy, gracias. Ajá, imagínense, ya malburearon gracias al Sajir. Lo mínimo que tengo que hacer para vengarme es quemar al Saer con la Scarlett. Así que se me callan nada de andar defendiendo al Saer Carter, por favor. No, al Skinboy. ¿Al Skinboy de qué, Lalito? Ojito, miren el Juan Jesús Eduardo Lalito hablando del Skinboy. Ojito, ojito. No smoking. ¿Cómo así que no al Skinboy, amigos? ¿A qué se refieren con eso? No al Skinboy, dice el Chihuahua acá también. ¿What? 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 Dice, no me deja responder comentarios, dice el Sajir. Híjoles, ¿qué será, Sajir? Pero si te banearon o te dieron algún tipo de restricción.
vamos por un 3. Plic, plic, plic. Un 2. Ay, bueno, al menos aquí me dan vida. Es que de verdad no me estaban dando nada. No me dieron ni un corazón. Muchas gracias, Juan, por esos idiotas. A ver, vamos a ver si es cierto eso que dice el Chihuahua, que hay que reaccionar al S para ver. No puedo ver los días de Juan. Pero muchas gracias, Juan, por esos idiotas. Muchas, muchas gracias. No, al Skin Boy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? De que Skin Boy es simplemente furro, dice. Ah, ok. El Skin Boy, él solito se hizo fama de furro por andarse poniendo filtros de animales. Skiller, dice. ¿Quién es Skiller? Skiller es Scarlett, el ship de Scarlett con el Skin Boy. Porque quiero decir, a Scarlett le gusta Skin Boy. No, al Skin Boy, dice el Boing Boing, cabeza de concha. Solo me pregunto quién es Ska. Fernando Ska, ¿y qué dice ahí, Andrés? ¿Fernando Ska? ¿Ese es el Ska? ¿Fernando Ska? Ahí dice su nombre, dice Fernando Ska, alias el Chihuahua Ska. Scarlett no me deja, ok, no he puesto agullado mi face, dice, no hombre, Scarlett, eso está bueno, Scarlett, que le pongas mano dura al Sahir Carter, porque de otra manera no va a sentar cabeza a ese huevón. Eso está bueno, Scarlett, yo apoyo a Scarlett, muy bien, very good, Scarlett. ¿Quién es el Skin Boy? Dice el Emerson. ¿A poco no lo conocen? Saed y Julio se pelean por Eva. Dice el Roberto JT. Confirmo, Roberto. Confirmo. Joel Chavarría dice. Cállese, cabeza de concha. El personaje de Free God. A ver, un 2. Ahorita sí ganamos, amigos, porque llevamos 3 vidotas. No hay nada. No hay manera que perdamos. Skiller igual cielo. ¿En serio? Uy, se me salió de aquí. Muchas gracias, Andrés, por ese likecito. No lo conozco mucho, dice. Ah, ok, Andrés. Pues es el que dice ahí Fernando Ska. Le decimos Chihuahua Ska. Es que no sé cómo pudimos perder, amigos. En la pasada era la buena. Pleo, pleo, pleo. Ahí está. No go. Nice. Te tiene miedo, dice. Ya me imagino a Shushu cuando tenga a su novio, estará igual al buen Sahir Carter. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo es como el Sahir Carter en relación. ¿Cómo? 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 Borré al Saer en Facebook por chismoso, dice. Por eso es que no puede comentar seguramente, Javier. Top personas que las consumió el personaje Skin Boy, dice. Top personas que las consumió el personaje. Número 1, Scarlett Gómez. Color tía Paola, tía Paola. Señor. Mire que Camilo dijo una mala palabra. ¿Qué dijo? Yo no lo voy a decir. Gané, gané. Gracias, cabeza de concha, por ese GG. Dígale que papá Diosito se va a enojar. Dios mío. El Sae cree que le mandaré screenshot de a la Emma, dice. ¿Y screenshot de qué? ¿De sus conversaciones con Scarlett o cómo? A ver, cuenten chismecito. Que saber ni qué hizo el Sae, que tiene miedo que manden screenshot. El que nada debe, nada teme. Ay no, amigos, qué mala ahí. GG Skin Furro, dice Lalito, gracias por ese GG Skin Furro. Muchas gracias, Saúl, por ese likecito. Bienvenido al streamcito. Now, no, me alcanzaron a dar. Buenas tardes, Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido al streamcito. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo te me va? Vayan a la iglesia, pecadores. Yo digo que el Sahir Carter ya, mejor que ya se deje de tontadas y que ya se vaya a la iglesia. Y que de paso se confiese de una vez. Top personas más chismosas. Número 1, el Julio, dice. Número 0, el Roberto. Ahí está, nice.
puim, puim. Amigo, ¿será que solo aquí en Latinoamérica es descanso por el día del trabajo? ¿O será que también en digamos, en Europe o en América también será día del trabajo hoy? Ya no se llamará Skin Boy, ahora es Skin Furro, dice. Aquí en el trabajo aburrido. Oh, ¿a ti sí te tocó trabajar, Saúlito? Yo no soy metalero, ahora soy... Alucín, eso, pues eso siempre lo eras, Emerson, ya todo el mundo sabía que eras mi compa, la Lucín. De hecho, tú eres mi compa, la Lucín, Emerson. Scarlett me obliga a ir a ir los domingos. Dice, no, hombre, Sajir, pues no te ha funcionado de nada, porque sigues igual de diablo. Pongan los Tigres del Norte, dice el Emerson. No, Emerson, ¿a qué? ¿A qué se van a poner sad aquí? Esa ni tú te la crees, ¿verdad? Ajá, ni él se la cree. En mi país, que es Perú, también se desciende. Sí, yo creo que en toda Latinoamérica ha de ser, Saúl, por lo que veo, por lo que me andan contando aquí en el... Ya voy viendo varias personas que tienen feriado hoy por el día del trabajo. Gracias, Emanuel, por ese likecito. México, Chile, Bolivia, porque el pingüino también dijo. Aquí en Guatemala, Argentina también. Así que no sé, ya ahorita acaban de confirmar que Perú, ahí dijo, ¿quién dijo? Saúl, que está en Perú y que también es el Día del Trabajador, así que supongo que en toda Latinoamérica. Lo bueno que el pago es triple, dice Saúl. ¡Ah, qué buenísimo! Sí, es cierto, los días de feriado o fines de semana se paga triple o doble. En UK es el Día del Trabajo, dice Julio. No, eso sí no lo sé, no sabría confirmar eso, Julio. Hola Cindy, hola Emanuel, ¿cómo estamos? Bienvenido al streamcito. Para el saber todos los días son puente, dice. Puente pero de streamcito. Pongan al palomino, dice. ¿Quién es ese? Creí que el Brian Shen y el Sajer eran la misma persona. No, Emerson, has vivido engañado todo este tiempo, ¿eh? Todo este tiempo has vivido engañadísimo. Sajer Canter, Sajer. Carter es como el América. Ay, shit. Mi OBS se puso rojo, amigo. Mi OBS se quedó rojo por un buen tiempo. ¿Cómo así que Sajir Carter es del América? Yo los domingos, toda la semana, dice mi Scarlett, no, hombre. Eso está bueno, mi Scarlett, eso está bueno. Eso está bueno. El Sajir cree que soy chismoso, dice el Julio. No, hombre. No anden chismoseando cosas que no son, amigos. No anden chismoseando cosas que no son. Uy, 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 este patrón me cuesta. A ver, ya usa Fuca, chamuco. Ya vete, ya déjate ganar. Ucrania, dice. Si eres el Julio, no es chismoso, es informante, que es otra cosa, dice. El Julio estaba comiendo lotes con Carlos Pineda, dice. ¿Quién es el Carlos Pineda? Que sí se te puso lag. Sí, super lag, Saúl, super lag. Perdón por eso, amigos. Igual ya solo vamos a matar al chamuco y GG's y nos vamos. Saber Cártel es como el Cruz Azul. ¿Por qué? Gracias, Taruchan, por ese likecito. Lo van a desaparecer. Desaparecer. Lo peor es que solo ustedes les cuentan los chimesotes porque a mí no me cuentan nada. Ay, no puede ser, ya otra vez solo con una vida. Pero Chuchu, por favor, juega bien, mijita. Gracias, Toruchan, por esa compartidota. Se ve que todos los que hablan del Sajir les van a las Chivas Azul y a los Pumas. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué? A ver, cuenta tú, Andrés, chismesotes. Ay, amigos, qué mal, chamuco, ya. ¿Qué más quieres de mí? Ahorita te cuento, dice el Julio. Pirim. Que Sajir Carter la cruzaluce. Cruzaluzulea. ¿Qué? Fuck you, Sajir, dice. De Saer, Pancho, y ponen un conejito. ¿Te falta más odio? ¿No odias lo suficiente? Dice Sajir. No, yo la verdad no odio a nadie en este mundo. Gracias a Dios. Al América. Uy,
Al América lo van a eliminar. No. Lo van a eliminar de cuartos en cuartos de final, dice Sajid. ¿Qué a poco hay Champions ahí en México? ¿Cómo está la cosa? Yo soy de las Chivas porque a los que le van a América los aman o los odian, dice. Oh, yo como no soy mexicana y no sé de esos equipos, entonces ahí sí me quedé en blanco. No, amigos, iba con dos vidas y me caí. Soy una mensa. Tu. Uy. Ya, fuga, diablo. Ahí está, nice. Liga Mexi Changua, dice. Oh, Champions. Fuck you, Saer. A ver, ahí está, nice, amigos. GG's. El Julio le va al Atlético, dice el Roberto. Yo también le voy al Atlético, de hecho. No eres mexicana. Soy de Guatemala, Saúl. De Guatemala. Gracias, cabeza de concha, por ese GG. Belice, acabé de comer. Buen provecho, pingüinito. Gracias, Julio, por ese GG. No, Saúl, no soy. Gracias, Lalito, por ese GG. Cruz Azul, dice. Hola, ¿cómo estamos, Edwin? Muchas gracias por ese likecito. Ya nos vamos. Gracias, Saúl, por ese GG. Gracias, Andrés, por ese GG. Muchas gracias, amigos, por esos likecitos. Muchas gracias por esos likesotes, esas compartidotas. Muchas gracias a los que nos dejaron esas estrellas que fui dueñas. Y Danis, muchas gracias. Gracias, Roberto, por ese GG. En Perú ya son las 2:48. Aquí son las 12:48. Gracias, Roberto, por ese GG. Gracias, Sajir, por ese GG. El Atlético le robaron dos Champions. F. GG, we are the Champions. My friends, tú. Gracias, Juan, por ese GG. Gracias, Emerson, por ese GG. Shushu, le quedaría bien irle a la América. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés? Cuphead, Mothman, Chalice, no sé qué. Ya despertó el pajir, ya despertó. Hace ratito despertó. A ver, solo vamos a pasar el Bru Babu y nos vamos. Gracias, Milia, por ese GG. A desayunar a la una, dice. Gracias, Toruchan, por ese GG. Pues buen provecho, Sajir, buen desayuno. Oh, muchas gracias, Toru, por seguir aquí. ¿Por qué las más bonitas le van a la América? Dice, oh, pero yo no soy de esas. Yo no soy de esas, Andrés. Cuphead, dice Juan. A ver, vamos a pasar el Bru Babu y nos vamos. Y fuga. ¿Todos listos? Le vamos a subir volumen. Ay, solo espérenme. Esas armas no. Ahí está, ya. Nos vamos a cambiar de arma porque esas no me gustan con esas. Nos vamos a poner Church en vez de Lover. La araña. Ahora con mis chales. Me burlo de Sajir y yo tampoco tengo jale, dice. ¿Cómo que alburearon? Sí, me alburearon. Todo el stream estuvieron albureando, Emerson. Todo el stream. Pajir, el mejor pajero del mundo, dice. Confirmo. A ver. La Sedena nos informa que Tilín ya acabó de desayunar. Ufale, buen provecho, Tilín. ¿A quién es Tilín? El Julio tiene 30 y es papulince, dice. ¿Qué es papulince?
Chucho hermosa de Team Chalilia, piciosa del Team Mokma. Bueno, a disfrutar este jefe, ya me voy a callar. Le vamos a dar volumen para que escuchen el Blue Babo y para que escuchen la canción. Gigi's, con esa nos despedimos. Ay, Lobo dice, ¿qué me pasó? No, un like y silencio a alguien random. No, no, en verdad nada de silenciar. ¿A poco ya se acabó la segunda temporada de Molestando al Saer? La tercera del Saer sin chamba, dice. Ay, no, amigos. Ahí estamos, Gigi's. Me encantó cómo me encantó cómo pasamos eso. Me gustó mucho. Espero hayan disfrutado ese jefe. Un buen jefe. Gracias, cabeza, por ese Gigi. De los Diablos Rojos del Tulucán van a estar eliminados en la semifinal, dice Lalito. Oh, F, Lalito. F, si es que es tu equipo. Gigi, de Shushu, futura hermana Águila, dice. Gracias, Andrés, por ese Gigi, futura hermana Águila. Regresará a metalear, dice. Sí, que se arme su banda, su banda de metal. Gracias, Toru, por ese Gigi. Gracias, Lía, por ese Gigi. Mis Chalis, gracias Julio por ese GG, gracias Juan por ese GG. Fuga, dice, sí, fuga, like y le doy 15 al Julio, dice. Bueno, amigos, ahora sí nos vamos a retirar. Muchas gracias por haberse pasado al streamcito. Nos vemos, no sé si haga stream más tarde, no lo prometo, pero nos vemos mañana. Así que pues muchas gracias por haberse pasado al streamcito. Los TQM, descansen, sigan disfrutando su día de descanso, se lo merecen. Por trabajar arduamente se lo merecen. Descansen, pásenla bien, les mando un abrazote, un besote. Y muchas gracias de verdad por todo. Nos vemos en el próximo stream. Y nada, amigos, que tengan un bello día. Muchas bendiciones a todos. Vamos a ver si hacemos un hostcito, un host. Pero creo que no hay nadie haciendo streamcito de los que conozco. Entonces, pues, creo que no se va a poder. Pero, de todas formas, muchas gracias, amigos, por pasarse los TQM. Gracias por ese likecito, Roberto. Adiós, Lalito TQM. Adiós, Milia TQM. Adiós, Andrés TQM. Adiós, Lalito TQM de Chocolate Blanco. Gracias, Javier, por el likecito. Baisajir TQM, adiós Emerson TQM también, también al Ríos Chalería, adiós Lock TQM, a mi bella Scarlett, muchas gracias también, la queremos mucho, bye Julio TQM, adiós mi pingüinito TQM, y adiós Emerson, adiós a todos los que estén por allí, muchas gracias por todo, nos vemos, gracias por ver y hasta la próxima.